Ucrania dijo el jueves que Rusia disparó un misil balístico intercontinental desde la región rusa de Astrakhan contra la ciudad de Dnipro, en el centro-este de Ucrania. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el ataque implicó varios tipos de misiles contra infraestructuras críticas de esa ciudad. Una fuente militar confirmó que es la primera vez que Moscú usa este tipo de arma desde la invasión de Ucrania en 2022. Este tipo de misiles está diseñado para transportar ojivas convencionales y nucleares y puede alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. Según las autoridades de Dnipro, el bombardeo dañó un centro de rehabilitación y varias casas, así como una planta industrial. Rusia y Ucrania han escalado en los últimos días el uso de misiles de largo alcance desde que Washington autorizó a Kiev el uso de armas de ese tipo de fabricación estadounidense.